El analista político y ex embajador Bosco Matamoros dijo que el informe que presentará la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la situación de Nicaragua agilizará las sanciones sobre funcionarios del gobierno. La Unión Europea podría imponer sanciones. Estados Unidos y Canadá podrían ampliar sus respectivas listas. Yo creo que hay que dejar bien en claro y terminar con las especulaciones. No hay las condiciones de que vayan a suspender a Nicaragua de la OEA. No hay ese consenso político entre los países. La situación de la región es muy convulsa desde un punto de vista político y social. Por otro lado, no excluyamos bajo ningún punto de vista que no van a haber repercusiones. Claro que sí. Están las sanciones de los norteamericanos que ya las aplicaron. Probablemente la Unión Europea va a tomar como base la aplicación de sanciones a personeros y o entidades del gobierno de Nicaragua, como ya lo han anunciado. El marco jurídico ya lo definió la Unión Europea. Ellos son más lentos que los norteamericanos en sus procedimientos porque se requiere el consenso de 28 países. Matamoros explicó que el gobierno ha tenido que modificar las leyes orgánicas de las instituciones o poderes del Estado para mantener en sus cargos a los funcionarios sancionados por Estados Unidos. Continúa en su cargo, pero ha tenido que hacer reajuste en lo que es la estructura del Estado, cómo funciona el Estado, por una parte. Por otra parte, estamos corriendo el riesgo de convertirnos en un Estado disfuncional, porque hagámonos la pregunta, ¿qué entidad financiera, por ejemplo, qué entidades de otros estados están dispuestos a correr el riesgo de incurrir en sanciones por parte del gobierno norteamericano, eventualmente de la Unión Europea, que son las dos áreas económicas más importantes del mundo? Dos de las tres más importantes del mundo. En un tercer grado está China, pero el PIB de los Estados Unidos es prácticamente el doble de China, el PIB de la Unión Europea igualmente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.